Hello. No se te oye. Ahora. Ahora sí. Perdona, pero es que estaba ayudando a una persona. Ah, vale. No pasa nada. Te iba a decir una cosa, Sara. Dime. En el segundo directo no podré estar. Ah, pues ya lo haré yo. Vale, es que te lo digo porque ahora mismo en el segundo no puedo estar porque tengo que hacer una cosa pendiente con unos amigos aquí en un juego, que sale justamente a las 6. Vale. Pues yo lo haré. Quedo tranquila que yo, si puedo, te echaré un vistazo, ¿vale? Vale. Buenas, Wander. Hola, el Davo. ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Corre. ¡Serás capturado! ¡Venga! ¡Ataque ahora! Joder. No me sobrevivirás mucho tiempo. Se me ve bien, chicos. A ver, aquí está la misión. Que te veo de lujo, Sara. Vale. ¿Y los demás? Aunque me toque tragar el anuncio, eso sí. ¡Salve, ciudadanos de Roma! Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la Furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! ¡No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia! ¡Di ante quién te arrodillas! ¿Ante tu hermano o tu padre? ¡O quizá los dos! ¡Se lo Dios. Haces al mismo tiempo! ¡Cierra la boca! ¡Nadie hable así de un Borgia! ¡Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe! ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! ¡Seréis libres! ¡Vuestra hora llegará, lo juro! Si se ve bien, sale. Si no hablo mucho, van estoy a torturar en la a Caterina. Universidad. Aquí Estamos son las aquí 10 por César de la y Rodrigo. Caterina es una Pero poderosa lo dejo aliada. Puesto a lo que si la ayudamos cuando lo necesita, vale, nos pues ayudará sí, no después. Pasa Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. Pues sí, el Davo, vale. A ver. Hay que infiltrarse. Desinfiltración. A ver si. Ah, vale, esta es la misión que tienes que rescatar. Esta ya en el sitio. Este. Joder, lo que me costó el sitio. Este. ¡Avanti! ¡Avanti! Venga. Yo quiero entrar en tan sigilo, pero. Es que me han visto. Pero te va a hacer falta mucha más vida, ¿eh? Con esa vida no vas a poder aguantar mucho. Ya. A tomar por culo los guardias. Vale, hay que ir arriba. Vale, ya lo estoy viendo. Buenas. Hola, Juanchi, buenas. Fusi por Fusinator, jeje. Lo digo por las dudas. Hay que comprar mejoras, ¿eh? Te van a hacer mucha falta si avanzas ya más. Ya. A ver si lo puedo hacer. Te lo digo por experiencia. Hola, Miji. Adiós. Y a ti también. Me los cargué a todos. Mientras no te salgan los de élite estos que aguantan tanto. Feliz día de la amistad a Wander, Sari y a todos. Tarde, pero seguro.
Gracias, Pussy. Mola el uniforme clásico de Asasia. Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear, ni vosotros tampoco. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora, pero pronto prescindiremos de ellos. Nos ha dejado Roma. Estará en buenas manos. Creo que se tenía que subir por aquí, no sé. Creo que tenías que escalar la torre esta ya. Ah, vale. Entrar por una ventana. Asesina desde una cornisa. Vale. Ah, bastante fácil, ¿no? Hasta nunca. Corre. A ver que venga ese para acá. Parece que se le vaya una pierna para allá. A mí me encantan los gritos cuando les tiras por ahí. A ver. Vale, hay que ir ahí. Baja para abajo. Vale. Ahora sí que habrá que ir para arriba. Sí, creo que tienes que estar por una ventana. Sí, me acuerdo. ¡Atrapadle! ¡Ay, qué pesado! Voy a saquearlos. A ver si me dan cuchillos o algo. Dinerito. Y Monix. Hostia. Joder, con el de la ballestita. Ha tomado por culo. Qué bug me ha hecho ahí. Buscando en la nada. Vale, ahora toca aquellos y colarme por la ventana. ¿Qué estás haciendo ahí? Ay. Ah, no, está ahí la luz esa. Aún no toca ir por la ventana. Tengo que ir por encima de los tejaditos estos. Yo, como ya te dije, que yo no me acuerdo ya, pena. ¡No! Casi. Mierda, casi me mato. Me la ha pegado. Adiós. Con todo mi amor. Pues no. Y corre. Vale, ahora sí que me pide ir para allá. Necesito curar. Mierda, y no tengo pócimas de esas. Espera, ese hombre. Desde no me sabe que reabastecerse por si acaso. Hostia, ya me han matado. ¿Cómo no? Típico de mí ir con una vida por ahí y matarme. Llegaré más alto, ya más alta, corre. Vale, tengo que ir por aquí. A ver si no me ven, tío.
Vale. Ay. Tira para arriba. Vale, ahí está el S. El S, ¿sabes? La luz de la misión. Vale. César. Lucrecia. Qué asco. Y estos dos son hermanos. Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Sí? ¿Has hablado con el Papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese, habré de insistir para persuadirle. Eso no supone. Buena Mujica, bienvenido. No. ¿Qué tal Pero estás? Me siento tan sola. Ya apenas me dedicas un momento estos días, ocupado siempre con tus otras conquistas. Pronto, cuando haya asegurado el trono de Italia, tú serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. No puedo esperar. Pórtate bien mientras no estoy. Buenas, Pose, ¿qué tal? Vale. ¿Y ahora qué? Vale, ir para allá. Vale. Ahora sí que hay que colarse. No te mates. Bien, ¿y tú? Pues aquí estamos. Estoy haciendo directo antes de irme a otro curro que tengo. ¡Abrid las puertas! ¡El capitán general parte hacia Urbino! ¡Buena fortuna, maestro César! Y cuando venga del otro curro, pues... Maquiavelo se sentirá muy decepcionado. Seguiremos. Habrá otro directo. Sí. A ver, tira para abajo. Me alegro que estés bien. Gracias. Vale. Más para arriba. Vale, ya está. ¡Abrid la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? Me das pena, Lucrecia. Solo voy por los martes. ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto le limpió la casa a la madre de una amiga. Espero que aprendas la lección. De la cadera. Y eso. Ciérrala y dame la llave. Así me ganan un extra. Coño. A ver, tiro para allá. Bueno, algo extra es, por si. Nunca viene mal. A ver, está por aquí la tía esa. Vale, ahora sí que hay que colarse por aquí. Espera, no es lo que parece. Ok, uno menos. Buenas, Joma, ¿qué tal? Sasarita, la asesina de las sombras. Oh, mi espalda. Por favor, traedme esa jarra de agua. Yo no puedo alcanzarla. Sin que me vea. Ole.
Ezio. Mierda. No corras, mucho, que eso alerta. Quería también visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. Mujer fatal. Consigue la llave de la celda de Caterina que tiene Lucrecia. Vale. No pierdas más de 10 cuadros de salud. Eso intentaré. Ha recibido nuevos emails. Sal al Animus. Eso cuando salga ya otra vez. Sí, o cuando no estés en directo también. Yo creo que también puedes ir por tu propia voluntad. Vale. Creo que es por aquí abajo, ¿no? Hombre, yo veo el mapa y veo mucho punto rojo y muchos guardias. Tengo que ir a eso que está en amarillo. Estará en el piso de arriba. Vale. A ver por dónde subo, tío. No, por aquí no puedo. Tendré que ir por arriba. Venga. Vas arriba, está arriba del todo. ¿Subes o no subes? No. Uf. Joder con los finds. Se queda ahí enganchado y no sube más, tío. Me caigo. ¿Eh? Y me caigo también. Sí. Al quedarme enganchado. Pues por aquí no es. Busco otra entrada. A lo mejor esté subido por aquí. No, aquí no es. Vale, tendremos que irnos por otra parte. Siempre me pierdo en esta zona, tío. No sé por dónde tirar. No, yo también me perdí mucho la primera vez. Ah, míralos, están aquí. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco, no deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría. Pero si acabas de ser. Este el mapa también él se ve muy claro. Sí, sí, es. César siempre ha estado celoso de mis desvelos. Pero eso no debe detenernos. No. Guardaré nuestro secreto. Lucrecia, tus labios me llaman. Dios. Joder, sube. Tengo que colarme por aquí. Vale, hay que subir a lo alto. ¿Qué era eso? Uy. Yo llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Sí, lo he escuchado todo, mi señora, y puedo dar fe de ello. Bien, díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él el despechado. Sí, señora. Los hermanos
poniéndose los cuernos. Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Ezio Auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos hablan. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. ¡Imposible! Pues no me dejas elección. Vamos a tener ¡guardias! Que pillarla. Ay, coño. Es demasiado rápido. ¡Ajá! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Vamos! Ahí, todo el puñetazo en la cara. Es que ni la espada, tío. ¡Tengo a esa rata! ¡Ahí! Me encanta matar con no la puedo dejar que causes problemas, así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. Toma. Ah, tío. Levanta. ¿Pero dónde vas, chica? Ahora. O sea, ok. Se va. Me cago en todo. Si es que le doy mucha atención. Por favor. Ahora. Como escala la tía, ¿no? Sí, eso digo yo, tío. Y más con ese vestido. Y más con el vestido que lleva volantes. Ja puta, no corras. Me cago en todo. ¿En serio, tía? Muy lejos no puede correr. Pues no, la verdad es que no. Ah, mierda, se me ha escapado. ¡Qué japuta! Vale. Vale. ¿Ahora rescatas princesas de los castillos? La he pillado. Me cago en los guardias. Sí, yo se los traigo. ¡Ahí está! Sí, sin problema. Te aguardo el sueño para ti. Ahora que la había pillado, tío. ¡A por él! ¡Ya! ¿Pero los guardias o los guardias? Vale. Otra vez. Joder, siempre me equivoco de botón. Vale, hay que cogerlo. Mierda, es que están ahí. Venga. ¿Dónde estás? Una cosa sí tiene razón. No sabe a dónde ir, la verdad, porque está todo más... Ale. ¿Seguro que crees hacer grandes cosas atacando y matando a quienes deseas? Ahora. Ahora os leo, chicos. ¿Sabes que fue de los Pazzi cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Incluso quienes no estaban en la conspiración.
Joder. Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Borradas de los anales de la historia. ¡Uf! Así, sin más. Ignoraste las consecuencias de tus actos. Iniciaste los acontecimientos sin quedarte a ver cómo se desarrollaban. Coños. Joder, siquierita, cállate. Joder. A la fuck. César terminará lo que empezó y traerá la paz a Italia. Ahí. Él mata con un propósito mayor que el tuyo. Ah, pues mira, dale las gracias por llevarte ya. Sí. Te he echado de menos. Automáticamente. Pútrete en el infierno, puta. Allí estarás tú. Tráela aquí, dame la llave. Oh, qué típico. ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Toma! ¿Puedes andar? Me encanta. No. Tendremos que ir por delante. Me encanta el cabezazo que le ha dado. Otra cosa, no. Pero correr, lo suyo, la gritona. Lo que no sabe es dónde correr. Exactamente. Joder. Ahí, ya le tengo. Espera aquí. ¿Qué iba a hacer si no? A ver si me dan pociones, tío. Me hacen falta un huevo. ¿Por qué me has salvado? Con Forley tomado, no te sirvo de nada. Tienes una familia. Claro, que te salvo por tu familia. Joder. Voy a ver si la mato. Vale, se van para allá. Aunque lo voy a matar igualmente. Tal vez mucho, eso sí. Pero no es tu familia. Aquella noche en la villa, quería asegurar nuestra alianza para proteger Forley. Lo comprendo, Edge. ¡Uy! ¡Más rápido! ¡Ahí! Vale. Todo es política. Claro, ya lo sabía. No hay nada que explicar. Vale, la tengo que tirar por ahí, creo. Dame poción. Joder, solo dan cuchillos, balas y no sé qué. ¡Ni se te ocurra! ¡Hasta nunca! Ese gusano debe de andar escondido por aquí. ¿No estarás aquí, amigo? ¡Idiotiputana! No puedes hacerme eso. Joder, con el palo este. Bien, una medicina. Hombre, por fin una. Ya era hora de que soltaran algo. ¡Has acabado! Ah, muerto con tu arma. Ea,
con tranquilidad. Sí, sí, yo tranquila voy. A ver, otro que matar por ahí. A la F, el guardia. Ah, ahí o cabeza. Otra medicina bien. Ya van sacando algo. A ver. Creo que puede abrirse desde ahí. Cuando termines la misión, si es Orrea, coge provisiones. Sí, eso haré. A ver, tú quédate aquí. Vale, y hay otra por allí. Estará arriba, creo yo. Ya sé. Ey, 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 ey. Que tengo que ir con el objetivo. Ay. Tú te quedas aquí, amiga. Bueno, me la tendré que llevar. Porque si no, saltará el mensaje. Pues sí. No puedes estar muy lejos de ella. Vale. Aquí está la otra. Buenas, Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos jugando al Assassin's Creed la hermandad. Vale, pues ya está. ¡Deprisa, Ezio! Pues sí. ¡Cabalga por el puente! ¡Yo te protegeré! Bien, ¿y tú? Pues eso. Vamos. O sea, no escaparás. Arranca. Fuera de aquí. ¡Ahí! ¡Vamos! Venga, atropéllalos. ¡Ezio! ¡Alto! Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. ¡Pero ¿y tú? Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. ¡Regresa de una pieza! ¡O nunca me lo perdonaré! ¡Vamos! Corre, niño. Vale. Yo me largo de aquí. Ya, es que sí. Aquí vamos a coger a ese criminal. Hostia, pues había que matarlos. Ah, ahora entiendo lo de la cuenta atrás. Tendrás que aguantar. Seguro. Hostia, he matado a uno. Venga. Venga. Ahora. Dale. Que me deje.
es sincronización, porque... Te estás alejando de la zona. Ah, hostia. Me cago en la P. No te puedes alejar ni que te ataca al mismo tiempo muchas veces seguido para realizar una ejecución. Mientras ejecutas a un enemigo, pulsa S para elegir su siguiente objetivo. Claro, que cuando mates a uno, ya puedes seleccionar otro y lo atacarás en serio. Ya te puedes pillar. Me cago en tu tía. Muérete. Bueno, o sea, la dice Olita y quita. Quítense. A ver si puedo esconderme en el fardo aquel. No. No, si tienes tanta gente persiguiéndote. Vamos, vamos, vamos. Adiós, sí. Y aquellos diciendo, dale. Mira, me escondo aquí y ya está. Ya no me ve. También. No es mala idea. Mierda. Acá aún te están buscando. Sí. Me los cargo a estos y ya. Sí, si sí, ves que vienen más, pues suyo. Es que creo que cuando tienes el medidor rojo, te encuentran enseguida. Tengo que encontrar carteles o sobornar a los heraldos. En este juego te pasas la vida corriendo. Sí. Corriendo y matando a gente, tío. Ya es. Vale. Ah, bueno.
Ya me he quitado lo rojo casi todo. A ver si encuentro al heraldo ese. No me hagas daño, por favor. No dudéis ni por un instante de las funes. Niño, toma, cállate y habla de otra cosa. Voy a hacer misiones secundarias, tío. Sí, es que te va a hacer falta salud y armas, ¿eh? Yo... Sí. Me falta mucho. Rosanflor. Vamos para los ladrones, tío. A ver si hay alcantarillas de esas por aquí cerca. Sí, aquí. Está cerquita. Todos los sacerdotes laicos deberán... El consejo del distrito quiere dar una cálida bienvenida a todos los fieles peregrinos. Vale, aquí se pueden comprar cosas, pero todavía no. Me cago en todo. Marqués, ¿qué significa este baile? ¿Por dónde voy? Vale, estoy al lado mismo. Tengo que ir para acá. ¡Yeah! Hasta nunca. A ver. Barracones. No. Gremio de ladrones. Es verdad que también creo que es lo que las alcanza los estos para el viaje rápido. A ver qué me cuentan aquí. Es todo un poquito. Vale, a las 4:30 tengo que dejar esto y arreglarme para irme. Pero tienes a las 5, ¿no? Sí. Ezio. ¿Puedo ayudarte en algo? Los ladrones de Roma son jóvenes. Hábiles, pero jóvenes. Y muy pendencieros. ¿Otra banda? Sí, Cento Occhi, lacayos de César Borgia. Son nuestro quebradero de cabeza. ¿Dónde dices que están? Mis ladrones te lo dirán. Pues vamos con los ladrones. Encargos son los ladrones desbloqueados. A ver. Vale, por ahí hay uno. Tendremos que ir aquí. Qué lejos. De uno en uno. A ver, vamos para allá. Rosanflor. Aquí mismo. Es donde está más cerca. Sí, yo siempre. Yo hice lo mismo que tú. Aunque tendremos que ir buscando más textos para futuras misiones. A ver, ya vemos un caballito. No he visto a ningún forastero. ¿De veras? Arréjame algo. Vamos corriendo. Thank you.
¡Andiamo! ¿Por aquí hay algo? No. ¿Dónde? ¡Hey, hey! A ver dónde están los ladrones estos. Vale, aquí nada. Por aquí. ¡Andiamo! Ah, me voy a tirar. ¡Qué suerte! Todos los peregrinos casi me que mato, lleguen a Roma. Pero me ha salvado el fa. A ver, aquí hay uno. Aquí está. Ezio, tienes que ayudar a mi hermano, Aldo. Esos bandidos se lo han llevado. Por favor, solo es un raterillo. Nunca ha hecho daño a nadie. Raterillo. La cuadrilla de 108. Vale. Vamos a montar este. Y vamos a por el amigo. Cuidado que voy atropellando gente. ¿Por qué están en medio, tío? Los atropello. Son NPCs. No puedes hacer, no puedes evitarlo. Ya. Vale, aquí está. ¡Matadle! ¡Eres mío, asesino! ¡Hostia! ¡Mierda! Tomar por culo otro. Falta el capitán esto. Joder. Muere. ¡Dale! ¡Otra vez! Yo, no, no lo hagas. Adiós. Te dejamos marchar porque das pena. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Lo mejor de los enemigos es su educación. Te pondrán a decir cosas feas, pero saben guardar su turno para que los asesines. Sí, sí. Eso es verdad. Vale, hay un cartel aquí. Voy a quitarlo y un cofrecito. Un tótem. Esto es otra misión, creo. De los palomicos. Ah. Sí, los mensajitos estos de las palomas. Misión. Joder. Dos son compañía. En un intento de asustar a los ciudadanos de Roma, los Borgia han contratado a dos guardias muy crueles para apelar a todo el que ven. Quítalos de las calles para dar esperanza a la gente. Nicolás. Vale. Sincronización completa. Mata a ambos objetivos con tu hoja. Vale.
Pues vamos para allá. Hostia, la batería. Parece fácil, pero ahora veremos. ¿Quién está más cerca? Vale, el de la izquierda. Por estrangulamiento. Su rendición este honorable permite a la justicia consentir en esa honrosa demanda. Será en el campo de y una tirita o una visita al doc no vendría mal. Ya. No, se va a tener que comprar de todo. Vale. Tengo que comprar pociones. Tengo que comprar de todo. Mejoras, está de todo. A ver. Tengo que comprar hasta armaduras, fíjate tú. Por allí está. Míralo. No sé, sí, me voy a matar. Me cago en la fruta. Mierda. Bueno, al menos me he cargado a uno. Una patada. Vale, y ahora toca el otro. Perdón. Que está arriba de no sé a dónde. ¿Cuán sí se va, Sara? ¿Eh? ¿Cuán sí se va? Bueno, Sarita, me tengo que ir. Que vaya bien el directo. Vale, Juanchi, ya nos vemos. Vale, el otro tiene que estar por aquí. Vale, tengo un cofre. Lo cojo ya de paso. A ver si me llega. Súper bien. Ahí hay un arquitecto de esos. Las probabilidades de supervivencia en un caso de cirugía. Vale, que se vaya para allá. Vale, pues ya está. Voy a comprar medicina. Es supervivencia en un caso de... No seas tímido, solo prendo. Vender objetos. No. Vale, ya está. He hecho lo que he podido. Intenta que no se abra. El arquitecto, a ver qué dice. 3.000. Bueno, esto que entonces, se espera. Tal vez luego. Adiós. Adiós. Quiero comprar armaduras. ¿Dónde están las tiendas aquí? Vale, aquí tenemos una. Y en el quinto coño, otra. Vamos a ir a la que está abierta. Honorable permite a la justicia consentir en eso. Y voy a abrir el campo de este. Voy a ir más rápido. No parece bien. Eso. Y tienes que ayudar. Solo unas monedas para que pueda pagar.
Necesito yo mi dinero para comprar cosas. ¡No! De curas en sus magníficas aguas, ha anunciado la celebración de una fiesta de la pasta al aire libre. Ay, sus aguas seguirán siendo la mayor atracción. No me obliguéis a deteneros. Veo que no eres exactamente. Su propio trono en el infierno. Vale. Estamos llegando. Dentro de los límites de la ciudad. Dejen de representar la popular historia de Santa María. Estará por el otro lado. En situaciones muy embarazosas. Míralo. La perfección, no. A ver qué tienen por acá. Grebas romanas. Necesitas la doble hoja oculta de Leonardo. Vale. Da Vinci. Martillo. Ah, voy a comprar esta. Armas pequeñas, ninguna. La ballesta, aún me falta pasta. Tu dinero parece auténtico. Pues ya está. A ver qué hay cerca de aquí. Hay que comprar un huevo de cosas. El Bartolomeo, ¿dónde estaba, tío? Bueno, da igual. Voy a subir esta atalaya para ver qué hay arriba. Sí, habrá que desbloquear bastante. ¿Qué? Habrá que desbloquear bastante el mapa. Aún sí. Está bastante oscuro, ¿no? Creo que fuera de cámara me voy a poner a desbloquear cosas. Sí, cómprate mejoras, lo que sea, cuando no estés en ti. Así ya vas más que preparada. Pues sí. Las 4 y 7. ¿Tienes que dejarlo ahí media exacto o un poco antes? Sí, ahí media. Así me da tiempo a vestirme y todo. Vale, vale. Vale, pues a ver qué hay por aquí arriba. Mira, otro de esto. Y hay dos. ¿Estandarte? No, de alcantarillas de esas para ir más rápido. Pues coge. Es que a mí me encanta, si no tengo que dar vueltas enormes. Vale, otra. Mira, tenemos el banco al lado. Mejor, así hay más ingresos. Así nos dan más pasta. Uf, no puedo. Tengo que recolectar más dinero. A ver, la esta. Vale, por aquí. ¿Qué hombre tan peculiar? Vale.
vamos a llegar. Por... Joder, qué pesad las mujeres justas. Yo tampoco tengo mucho dinero, ¿verdad? 904, uff. Tengo 374 florines. Pues a un banco a recoger todo. Ya. ¿Alguno más? No. Vamos a despejar a... Mira. Misión de Cristina. A la del corazón partido, sí. Sí. Creo que una misión más sí que a lo mejor sí te da tiempo a hacer. Pues vamos a la de Cristina, que está más cerca. Pues sí. Eres demasiado buena. Hay que robar más. Sí, sí. ¿Conoces a... Ahora, cuando esté fuera de cámara, robaré un puño. Sí, porque hace falta muchísimo, la verdad. A ver, caballo. Ven para acá. Vamos un poquito más rapidito. Monta. Fuerín. Paso. Sobre las 6:30, 7, estaré otra vez en directo, por si queréis venir un rato. Yo, como ya te he dicho, no estaré en el seguro. Ah, no te preocupes. Tengo que subirlo a YouTube también. Sí. Mañana aquí tienes un rato, ¿no? Ya que no va, que no sé si eres mañana. Farmea dinero o lo que sea. Sí. Eso haré por la noche. Hola, Cristina. Te espera de los ciudadanos que respaldan como tales. Eso, fuera de cámara para no dejar testigos. Corre, que se escapa la Christine. Hago esta y ya lo dejo. ¿Qué tal esa? Oh, es muy guapa. Vale, ¿vamos a hablar con ella? ¿Así? ¿Sin más? ¿Hablar de qué? No importa. A la mayoría de los hombres les dan tanto miedo a las chicas bonitas que creo los que pocos es del, que se atreven a hablar con 2. Ellas ya aquí tienen ventaja. Aquí soy un poquito más joven. Venga, ya se te ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado delante de mí? Porque quería preguntarte algo. ¿Cuál es tu nombre? ¡Qué mono es! No vas a usarlo nunca, así que te da igual. ¡Espera! ¡Lo he hecho mal! Mi intención era ser auténticamente encantador y divertido. ¿Me concedes una segunda oportunidad? ¡Vaya! Ezio, no está todo perdido. Lo has hecho sonreír. Seguro que se acordará de ti. No, aún puedo hacerlo. Voy a seguirla de lejos para ver dónde viene. Vale, va. Tenemos que seguirla. Corre, papá. La he marcado para no perderla. Lo que no sé si se volvía para pa atrás cuando notaba que alguien la seguía. Sí, se volvía. Mírala. Vale, ya se ha puesto en camino.
Tengo que esperarme un ratillo ahí. Se va, sí. Casi me ve. Más cuidado. ¡Epa! Venga, tira. Vale, ya está bastante lejitos. Pero que no te gires. Espera, vuelve aquí. De los cojones voy a volver. Vale. El capullo este. Ya te dije que no me interesas. Ya. Pero tú a mí sí. Ponte a la cola. Creo que no, amore mío. Estoy harto de esperar a que te abras de piernas por propia iniciativa. Perro sarnoso. ¿Qué diablos haces aquí? Esto no tiene nada que ver contigo. Buena sera para ti también, bien. Tengo la impresión de que estás molestando a esta dama. ¡Estás acabado! ¡Eso! ¡Me odias! ¡Muérete! ¿Es eso lo mejor que sabes hacer? Haré que pagues por esto. Y también toda tu familia. Ni nada, ni uno solo. Gracias. Ha sido muy noble por tu parte. ¿Estás bien? Ahora sí. Antes me preguntaste mi nombre. Me llamo Cristina. Piacere, Cristina. Yo soy Ezio. Bien, Ezio. Parece que te has ganado tu segunda oportunidad. Ole, Ezio. Que Samantha, hostias, tiene el tipo este. Se lo merecía. Ale, papa frita. Hoy a dormir calentito. La verdad es que sí. Mira qué carita de felicidad se la ha quedado. Normal. Te hace saber que el precio de las indulgencias para este... Vale, pues por aquí lo voy dejando, ¿vale, gente? Luego nos vemos otra vez. Y yo no, pues ya lo verán diferido por YouTube. Pues sí. O por Twitch, donde queráis. Nos vemos. Gracias por haber pasado.